y bien, una nueva edición de Ceuta Nazarena. En este caso hacemos un resumen de lo que ha sido el junio eucarístico en nuestra ciudad con las diferentes procesiones de Corpus. Y además hablamos de los próximos actos en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen.
Pues en este mes de julio, mes carmelita por excelencia, el protagonismo lo captan las asociaciones y los devotos de la Virgen del Carmen, también devoción tan querida en nuestra ciudad marinera, como podemos observar en este lugar en el que nos encontramos hoy. Y para empezar, nos encontramos con miembros de la asociación Hijos de Nuestra Señora del Carmen, con su presidenta Rosa María González y con el capataz de nuestra madre, la Virgen del Carmen, nuestro querido hermano y amigo Pedro García Castro. Muy buenas. Buenas tardes, Carlos. Buenas, nada, ya está aquí el mes de julio. Ya está aquí, gracias a Dios, ya con muchas ganas. ¿Todo preparado, Pedro? Listo, fuego, como siempre. A la batalla, Rosy, ¿no? Digo, ¿no? Digo. Adelante. Rosy, unos cultos que estáis preparando con mucho esmero desde la asociación. Pues sí. Ya sabemos que estamos hablando pues de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Que está en la iglesia de Nuestra Señora de África. Y Pedro, que tuvo sus orígenes aquí en la lonja de pescadores. Sí. No en esta, sino en la que se encontraba en la antigua, ¿verdad? Pero aquí también, ¿eh? Aquí hubo unos pocos de eventos también. Hicimos un traslado desde aquí también. La Virgen ha llegado hasta aquí. Sí, hombre, estuvo en la cofre de pescadores. Efectivamente. Ahí. Lo que pasa que gracias a Curro pues se decidió llevarla allí al templo, porque había muchas criaturas que venían aquí, no querían verla, querían palparla, tocarla como puede. Y se decidió llevarla. Porque cuando estaba la Virgen en la lonja de aquí en la sede de la cofradía de pescadores, realmente se privó un poco, ¿no? De... Sí, estaba como... ¿Cómo te digo yo? Estaba un poquito apartada, ¿sabes? Estaba un poquito apartada, que no es como cuando yo empecé de niño, que estaba en la otra cofradía, que había un salón arriba, tenía su lucecita, allí había unos bancos porque el que quisiera orar o pedirle, iba, podías entrar, podía pedirle, allí un silencio que te quedaba frito, entraba y te quedaba desplayado. Y claro, aquí no, aquí estaba, no estaba, no reunía las condiciones que esa señora se merece, como digo yo. Y se merece como está ahora, ¿verdad, la Virgen? Hombre. Después de esta restauración magnífica de José Manuel Cosano. ¿Has visto qué bonita está, Carlos? Ya el año pasado pudimos disfrutar de ella, ¿verdad? Sí, qué bonita. ¿Qué le falta? ¿Le falta algo a la Virgen? Le falta, para mí, nos falta a nosotros por aportarla a ella. Ella, exacto. Estando nosotros, ella no le va a faltar de nada, pero siempre le falta. Porque a una madre, tú sabes. ¿Flores nunca le faltan, Rosy? Nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, nunca le faltan flores a la Virgen. Tenemos que decir que hay dos imágenes de la Virgen del Carmen en la iglesia, ¿verdad? Hay muchos retablos también. De... Que están sus retablos. Exacto. Y la que procesiona el 16 de julio. Muy Vamos bonita. A hablar un poco de la asociación, Rosy. Venga. De los hijos de Nuestra Señora del Carmen, que sois los que de alguna manera mantenéis esta devoción al Carmen durante todo el año y los cuidados que merece la Virgen. La imagen. ¿Cuántas personas componéis esta asociación y bueno, ¿y qué estado de salud goza? Bueno, pues mira, lo que es en socios, más o menos hay unos 100 socios, más o menos, ¿vale? Y después la junta directiva, pues la componemos Miguel, que es el vicepresidente, ¿qué tal, eh? Está Realillo, que también es vocal de costalería, Pedro, que es capatá de costalería, Sandra, que es la secretaria, y Víctor, que también está en la junta directiva, y yo, que soy la presidenta, que este año... Una presidencia que acaba de coger recientemente, ¿no? Exacto, tras la marcha de Julia. Yo anteriormente estuve de vicepresidenta, Julia era presidenta, pero por problemas, motivos familiares, pues se ha tenido que ir. Y claro, me he quedado yo de presidenta. Bueno, pues hago lo que puedo. Llevo un chorro de años también, que llevo un chorro de años. Sí, llevo muchísimos años. Que llevo un chorro de años. Yo estaba contigo también cuando estaba presidente. Sí, hombre. Además, te voy a decir una cosa. Aunque siempre se diga, Pedro ha sido el que creó la asociación. Yo sin ellos yo no fuera hecho nada. Porque yo todo lo hablé con ellos. Yo solo no podía decir, voy a hacer esto. Porque, sí, la idea fue tajante. O lo hacemos o se pierde. Entonces, gracias a ellos, yo tuve respaldo de ellos. Y Rosy pues estuvo conmigo desde que yo la conozco. Soy persona muy conocida. Quien quiera hacerse
socio y colaborar con la asociación. Exacto, porque se nosotros, tiene que poner en contacto con alguno de vosotros, ¿no? Sí, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, si quiere yo puedo dar mi número de teléfono, que llamen y vamos, el 646. Bueno, ahora y de todas maneras vamos a ver en la Iglesia de África porque... Porque además vamos a hablar un poco de los cultos, Rosy. Uh-huh. Tenemos un triduo a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que se va a celebrar los días 13, 14 y 15 de julio a las 8 de la tarde, que es la hora de misa en el santuario de la patrona. Así es. Y bueno, ¿alguna novedad en cuanto a la festividad de este año? De momento no, Carlos. De momento no, porque este año me ha pillado a mí nueva, diremos. También he tenido por enfermedad problemas también familiares y no he podido yo, pero bueno, ella tendrá todo lo mejor que pueda tener por parte nuestra y por todo el pueblo de Ceuta, vamos, que también, no mira, también Carlos, queríamos agradecer en el nombre de toda la asociación, en ella principal, darle las gracias a los 23, al coronel de la 23, porque de aquí quiero también hacer un llamamiento que esta Virgen, como tú sabes, siempre ha tenido sitio y nunca ha tenido el suyo. Siempre ha tenido sitio, pero nunca ha tenido el suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca tiene sitio. Ahora está en la iglesia, en el templo, pero todos los enseres siempre estaban en casa de uno, en casa de otro. Y gracias a este hombre, que gracias a Dios que está hermano con nosotros, que es el coronel de la 23, de verdad que le debemos mucho. Allí es donde tenemos nuestro, en la 223, que el día 12 lo recogemos nuestra barquita y nuestras cosas. Que no es un paso, ¿verdad? Pero que no es un paso, que es lo una tenemos barquita, una barquita, una barquilla. Una y paterita. Lo tenemos prestadito ahí. Sí. Que a ver si por lo menos de aquí hace un llamamiento. Un localillo que no tampoco sea de 500 metros cuadrados porque eso es demasiado grande. Y que os pueda. Pero algo yo tengo más, todo una mi casa, cosita más. Hombre, uno tiene una casa, una cosa. Yo tengo otra, el otro tiene otra. No nos importa, porque orgullosos estamos de tenerla. Pero yo creo que esa Virgen lleva muchos años y se merece por lo menos un local como tiene cualquier asociación, cualquier local de barriada. Que yo creo que se lo merece, pobrecita mía. Pero no lo conseguimos, hijo. Pero bueno, pues lo vamos a pedir a la Virgen este año y todo se andará. ¿Cómo se vive el 16 de julio, Pedro, Rosy? Uf. Cuando llegan ya la semana que viene prácticamente. Si te digo la verdad, Carlos, ya hasta que no termine este año, que ayer se lo dije a mi marido, digo, mira, hasta que yo no termine, yo estoy con una tensión de nervios. Bueno, pero eso nos pasa a todos los que estamos, tenemos una responsabilidad. Pero no vea, pero se vive. Sí, uf, se vive, que no vea, pero este año estoy yo. La Rosy, el mejor día es el 17, está claro. Ya está, cuando ya me ha dado el bajón, ya digo, gracias. Pero algún llamamiento todo para aportar a la Virgen, sí. No hace falta, bueno, gente, pues, yo creo que todo el mundo es bien recibido, ¿no? Todo es bienvenido. Que ya me conoce todo el mundo, nuestras puertas están abiertas. Exacto. Para todo el que venga. Yo siempre digo que tanto la presidenta, como yo, como el que sea, somos igual que el último que ha entrado. Somos unas personas sencillas, somos humildes. No queremos, y yo siempre digo, protagonismo, la Virgen. Nosotros, exacto, ella. Que las puertas están abiertas a todo el que quiera venir. ¿Qué hace falta? Siempre. Siempre se hace falta de... Somos, y tenemos, gracias a Dios, ella está bien arropada, tenemos mucha ayuda entre nosotros, de verdad, más que nunca. Más que nunca. Somos un grupo muy bueno de unas criaturas que lo están dando todo por eso, pero que siempre es bueno que venga alguien, ¿por qué no? Y bien ha llegado. El día 16 también será la misa a las 8 sí, de la tarde. A las 8 de la tarde y a las 9. Y a continuación, pues la Virgen saldrá como siempre desde el santuario de la patrona. Exacto, a las 9, ya a las 21 horas. ¿Recorrido el mismo, Pedro? Sí. ¿Se mantiene el mismo, la bendición en la playa de la Ribera? Paseíto de las Palmeras, el túnel de mercado, Ribera y vuelta. Y eso quiero hacer un llamamiento, que por ejemplo, por favor, que siempre que, si se puede, que nos acompañen, no a nosotros, sino a la Virgen, que... Pues mejor, que siempre ella vaya arropada, siempre va arropada y acompañada, ¿sabes? Hasta el final. Acompañamiento musical, ¿tenemos novedades? ¿Hay, no, de momento igual? Es el mismo, Carlos, todo igual. Es lo mismo, todo muy es bien. Igual. Sonido, pues hacemos un llamamiento, ¿no? Para sí. Que el pueblo de Ceuta pues arrope a la Virgen. Exacto. Tanto en este ruido, las misas que se van a llevar a cabo en el santuario, también de la misa de la Comandancia Naval, también tan bonita y tan... y tan típica, que será el 14 de julio a las 12 de la mañana, y por supuesto la solemnidad de la Virgen del Carmen el 16 de julio. 16. Un llamamiento, Rosy, al pueblo de Ceuta que nos está viendo para participar en estos cultos y en estos actos
del Carmen 2023? Pues nada, que se anime todo el mundo, que vayan a arroparla a ella, que ella está muy orgullosa de ver a todo el pueblo de Ceuta, que la queremos mucho, Carlos, y es nuestra Virgen, y es que es lo que te puedo decir. Pedro. Yo que te voy a decir, como siempre, yo no tengo con qué ni con qué pagarle, y la tengo hasta la misma coronilla de pedirle tanto. Digo, la pobre. Yo, como estamos en un programa en el que damos difusión a las hermandades y cofradías y asociaciones como la sí, vuestra. Sí, claro. Mi preguntita es si en algún momento daréis el paso a fundaros como hermandad, como cofradía del Carmen. Como hermandad, pues mira. Nunca se sabe, ¿no? Todo se andará, Carlos, todo se andará. Ya esta piedrecilla cayó una vez, ¿te acuerdas? Tú lo recuerdas también. Por eso yo he hecho el llamamiento, por lo menos tener un lugar. Hay cosas que nos faltan. Tú sabes que antes de una casa tú no puedes empezar por un tejado, hay que empezar por los pilares. Y estos pilares que nosotros podemos empezar es el local. Primero tener local, después la asociación está firme, eso está fraguado y eso ya va para arriba seguro. Y de mí, que después que está la otra generación, que son los niños que siempre nos encargamos, que va apretando. Pero es lo que yo te digo, empezar con el localito, tener nuestras cosas, ¿me entiendes? Y tener por lo menos algo, como tienes tú arriba en San Antonio, que es una maravilla. Qué bonito, y ahí está. Pues ya diremos. Bueno, pues os deseamos un feliz mes de julio, un feliz día de la Virgen del Carmen. Gracias, muchas gracias, Carlos, por estar igualmente con nosotros en Ceuta Nazarena. Muchísimas gracias. Y os deseamos lo mejor para estos días de culto y en honor a la estrella, a la reina de los mares. Y te esperamos. A la madre de todos estaremos nosotros. Presentes. Pues nosotros seguimos viendo y contemplando imágenes de este junio eucarístico. En este caso nos vamos hasta la barriada de Manzanera, donde la Hermandad de la Palma, Hermandad Sacramental, también celebraba su Corpus Chico.
Continuamos hablando en este julio carmelitano, pues de Nuestra Señora del Carmen, como no puede ser de otra manera, y en este caso nos encontramos pues con una representación de la feligresía de la Virgen del Carmen, de la populosa barriada de la Almadraba, en este caso encabezada por el padre José Manuel González, párroco de San Ildefonso y de Santa Beatriz de Silva, a la cual pertenece la feligresía de la Almadraba, y con una representación pues de esta feligresía como es Eduardo, María Eugenia y Pepe. Pues muy buenas, gracias por estar en Ceuta Nazarena con nosotros, y empezamos por el padre José Manuel. Un año más la devoción a la Virgen del Carmen, una devoción tan querida en nuestra ciudad, ¿verdad, padre? Una ciudad marinera, lógicamente ligada a la Virgen del Carmen, es algo esencial. Todas las poblaciones que tienen mar, la devoción a la Virgen del Carmen está muy, muy metida en ella, por la razón de que mucha gente depende de la mar. En nuestro caso depende de la mar aquella zona de la Almadraba, porque es una zona donde hubo pesca, donde hubo fábricas de conserva, donde allí muchas familias podían vivir y estar, y dependían de la mar. También siempre tenemos un recuerdo entrañable hacia la Armada Española, que es fundamental para la defensa de nuestras costas, y siempre contamos con la Guardia Civil, con Cruz Roja, todas aquellas instituciones que en la mar tiene algo que hacer y lo hacen. Por eso es una devoción muy, muy metida en el corazón de casi todos los ceutíes. Y una gran devoción de Ceuta también, la Virgen del Carmen, ¿verdad, María Eugenia? Mucha, mucha devoción. Nosotros empezamos los cultos el martes, como bien digo, rezo del Santo Rosario a las 20 horas, 8 y media Eucaristía, y martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado cambiamos un poquito por el tema de que aquí hay misa a las 7 de la tarde, adelantaremos el rosario a las 6 y media para celebrar luego a las 7 la Eucaristía. Y luego el domingo día 16, pues a las 8 de la mañana hay un rosario de la Aurora. Posterior al rosario, pues un desayuno aquí en el patio de la vicaría, y luego pues habrá misa de 11 como cualquier domingo del tiempo ordinario aquí en la catedral. Después ya pondremos a nuestra Reina de los Mares en el paso, para que todos los feligreses y devotos pues le traigan flores a lo largo de la mañana, mediodía, primera tarde, parte de la tarde, y ya sobre las 6 de la tarde sí saldremos de aquí rumbo al santuario para hacerle un saludo a la patrona, y luego ya pues procesión hacia la dársena deportiva para embarcarla en el barco y llegar a la Almadraba. Sobre las 7:30 tendremos la hora de llegada y 8 menos cuarto empezaremos la Eucaristía, y ya procesiona por las diferentes barriadas hasta volver a la recogida aquí en la Santa Iglesia Catedral. Una santa misa que es seguida por, yo creo que no cientos, sino miles de personas. Claro, las 2.000 personas o 2.500 personas, yo creo que otro año ha habido. Y unas imágenes que nos dejaba el año pasado, históricas, Pepe. Sí. De la Virgen pasando por el foso, ese dron que cogía estas imágenes bellas saliendo ya hacia la bahía sur de la ciudad. Sí, yo me acuerdo tiempos pasados cómo se celebraba el día de la Virgen del Carmen, allí en la propia Almadraba. Yo vivía por aquel entonces en El Príncipe, y la verbena que se hacía y cosas estas, y eso está muy enraizado aquí, como bien dice el pater, en la ciudad. Y no solo aquí, ¿no? Porque yo no soy de aquí, soy de un pueblo muy cercano, también marinero, donde la tradición de la Virgen del Carmen, igual que en todas las costas, pues se celebra. Pero aquí parece que hay un arraigo especial, donde tú ves a la gente cómo se emocionan, y el acompañamiento cuando vamos por las distintas barriadas, cómo la gente se vuelca, y la verdad es que te emociona mucho y es muy bonito, sí. Y es esa cercanía, ¿no, Eduardo, lo que hace a la Virgen del Carmen? Que ese pueblo se acerque, ¿no?, a la Virgen de alguna manera, con esa presentación de los niños, la cantidad de personas que lleváis en las mismas andas, en las mismas barcas. Sí. Que por cierto son 59 años ya. Yo llevo 59 años, bueno, de los más antiguos quedamos tres. Ramón de la Cruz, que está en Melilla, y José de Marco y yo, que estamos aquí en Ceuta, que somos los tres más antiguos que somos. Bueno, nosotros empezamos de nada. Porque la Virgen nuestra venían todos los días, todos los días 16, o sea, 15 por la noche, venían de aquí de Plaza de África, la metían en un taxi y se la llevaban.
nosotros no la sacábamos. Luego nos reunimos allí unos días, los amigos que estábamos allí en la Almadraba, y dijimos que ya era para nosotros. Llegó el de la iglesia y le dijimos que este año la sacábamos nosotros. Entonces Ramón de la Cruz hizo unas parihuelas, íbamos 14, las parihuelas, y las sacamos. Y aquí en Ceuta no se sacó hasta que trajeron una virgen nueva. Y ya ahí empezamos para adelante. Éramos 12 amigos, que nos llamaban los 12 del patíbulo. Y era nada más que trabajar. Y empezamos la verbena por la cuestión de una señora que tenía que ir a Cádiz a operarse, entonces de un marinero, y no tenía donde echar mano. Entonces nos reunimos allí en el Bajato, la Almadraba, y dijimos, vamos a hacer la verbena. Para recaudar fondos, por los 12, Ramón de la Cruz empezó con las tablas allí del baladero, hizo su mostrador, hicimos una verbena en condiciones. Y ya de ahí, pues ya empezamos todos los años lo mismo. Daba la casualidad de que tuvimos 4 años que tuvimos que darle el dinero, no tuvimos, sino que lo hacíamos para esa persona necesitada. Nosotros nos quedábamos pues de maravilla. No teníamos música. Yo tuve que ir al cuartel de regular número 3. Hablé con el comandante para que si nos podían poner la música, y nos dijo que sí. Y desde entonces teníamos la música. Ya una vez que ya se hizo las bandas de música de Ceuta, pues ya tenemos la de la amargura que nos acompaña a todos los santos. Y poquito a poco se ha ido sumando elementos hasta tener esta festividad tan bonita que tenemos. Esto ha sido un boom. Esto ha sido un boom que la hemos levantado, y la iglesia también. La iglesia, éramos 4 gatos. También fue importante, Eduardo, padre José Manuel, el hecho de sacar la misa del interior de la capilla a la playa. Claro, eso fue un antes y un después, ¿no? Aquello fue un momento en el cual dentro no entrábamos. Estábamos justitos. Yo recuerdo que la última misa que tuvimos dentro, el presidente de la ciudad y el comandante general estaban metidos en la sacristía. Porque no había sitio para donde poder, y la carretera casi cortada, ¿no? Poder estar. Y allí mismo comentamos, lo hacemos el año que viene en la playa, y ya a partir de ahí comenzamos, y ya se convirtió la playa en un lugar de encuentro para todos. Además, que menos que la Virgen del Carmen, ¿verdad? Se celebró esta misa, esta santa misa, a las orillas del mar. Era su sitio, era su sitio. Sí. Era su sitio. Y luego nos dio por eso. Un año en el 2004, cuando trajimos la barquilla, que nos la hizo también un galafate de allí de Almadraba, la pusimos y dice, pues estaba la más. Una barca con su virgen a bordo, pues para la más. Y ya empezamos a meterla. Sí. Y desde entonces pues la seguimos. Lo que sí es cierto es que hoy todo va mucho más fluido porque está bastante bien organizado por parte de ellos, porque yo he llegado hace poco. Esta gente tiene un mérito, los que comenzaron, en los tiempos aquellos difíciles, que todos los comienzos son muy difíciles. Tiene un mérito tremendo, por lo menos yo se lo doy, porque yo he estado metido en muchas historias y sé lo que es comenzar las cosas y las dificultades que te encuentras, ¿no? No tienes nada, empiezas con nada, y a donde se ha llegado esto, pues yo creo que tiene un mérito tremendo por parte de ellos. De los devotos de la Virgen del Carmen. Un rosario de la Aurora, hablamos del 16 de julio, este segundo año ya que se hace, así da gusto también empezar el Día de la Virgen, ¿verdad? Pues sí. Rezando el rosario, todos los ciudadanos que quieran a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, todos los que quieran acompañarnos, pues. ¿Con salida desde dónde, María Eugenia? Salida este año vamos a salir del santuario de África. De la Virgen. Allí vamos a empezar el primer misterio y luego ya rezaremos los demás por la plazoletita, para luego terminar aquí con el quinto misterio y la letanía. Y ya os comento que invitados todos al desayuno que haremos, chocolatito, churro y lo que encarte. Y hacemos un llamamiento pues para el día 16, que hace falta. Por lo pronto, Trini y Eduardo se encarga de las flores, ¿no? Sí. De adornar y de ornamentar el paso. Las flores se las hace Trini, vienen un par de chavalas a ayudarle, también viene un compañero, Antonio Copado, que se va a desplazar de Conil para este día aquí, para
ayudar a mi mujer a montarlo. O sea que aquí todo el mundo trabaja y aquí nadie se echa para atrás. ¿Qué echáis en falta, José Manuel, padre, de las festividades de la Virgen del Carmen antigua? ¿Qué se echa en falta o qué ha cambiado? Hombre, ha cambiado el que no estamos en nuestra casa. Bueno, estamos provisionalmente en la Santa Iglesia Catedral, yo creo que todo el mundo lo sabe. No es igual, pero hombre, anteriormente, ¿cómo ha cambiado la festividad? A mejor, por supuesto, ¿no? Hombre, es que allí se hacían muchas cosas, las no hablaban. Allí se hacía la verbena, se hacían regatas de bote, se hacían regatas de patera, se hacían regatas de los niños de natación, se hacían 40.000 cosas. Luego, por la noche, la verbena. Poníamos nuestra barrita y allí trabajamos los 12 del patíbulo. Ahí no trabajaba nadie. Que le mandamos un saludo también a nuestro amigo Ramón de la Cruz, que seguro que nos está viendo desde la ciudad hermana. Padre, y como capellán, como responsable de esta iglesia del Carmen, ¿cómo la definiría? ¿Cómo es la devoción a la Virgen del Carmen en la Almadraba? La devoción a la Virgen del Carmen es una devoción que proviene mucho del interior de cada uno. Es decir, todo el que depende de la mar, o su familia, o cualquier persona que tenga relación con la mar, ahí entra ya lo más sentimental que hay en la persona. Los que trabajan en la mar, los que han trabajado en la mar, los que tienen familia en la mar, ¿quién no tiene a alguien abajo que se ha quedado abajo? De ahí también el responso que hacéis, ¿no? El día 16. Claro, el recuerdo por todo. Y entonces eso es algo que está muy presente. Claro, yo recuerdo una vez que yendo para allá con un taxi, el taxista era musulmán, y me dice, ¿yo puedo traer después unas flores? Y digo, claro que sí. Dice, es que a mí se me ha quedado un familiar muy cercano en la mar. ¿Y quién me la va a cuidar mejor que Dios? Claro, es un tema profundamente. No podemos hablar de la Virgen del Carmen sin tener relación a todos los que trabajan, han trabajado, han vivido, han dependido, dependen de la vida de la mar, o han perdido a alguien en la mar, que son muy importantes de lo presente. Esto no, esto, Carlos, esto es que viene por mí, que hablo por mí, como yo, muchos de allí de la Almadraba, porque eso, la iglesia aquella, la pagaron nuestros padres y nuestros abuelos. Porque antes los barcos, cuando cogían pescado, partían a cada uno su parte. Entonces ellos dejaban dos duros, un duro, y lo dejaban. Y eso, con eso se hizo la iglesia. Tú ya me dirás a mí. Mi padre me contó eso. Al padre del otro se lo contó. Y todo eso lo tenemos nosotros encima. Y eso lo tenemos que defender a capa y a espada. Eso no se nos puede olvidar, por lo menos a los que yo conozco. No lo creo que nadie de los de la más se le pueda olvidar eso. Y además una feligresía íntimamente ligada al mar. Personas que viven en Tobogán, de diciembre, Juan todo, 23... Todo el barrio, lo que es todo el barrio de la Almadraba. Pero que aún así, Carlos, se desplaza ya muchísimas personas del centro. Y para bautizo, lo que aquello ha crecido a temas de bautizos de Miramar, niños. Gente de Miramar también. Claro, sí, ya Miramar, claro, ya se hizo esa barriada también, y ya eso también se le suma a la capilla, ya era últimamente, vamos, los domingos la capilla llena, claro, llena todos con los domingos para eso, la Eucaristía. Es un bien endémico de esta ciudad, de que no tiene por qué vivir al lado de la playa para sentirse, pues eso, ¿no? Carmelo, una virgen o lo que sea. Claro. Hay una devoción tan grande. Yo me acuerdo hace 4 años, teníamos un levante muy fuerte y les dije yo a los costaleros, digo, ¿habéis visto cómo está la mar? Sí, dice, a nosotros no nos importa. esa va a la mar. Haya el levante que haya. Bueno, pues estábamos entrando y había un matrimonio vestido, bien vestido, cogeditos de la mano, pero ya mayores. Y le dije yo a mi hijo, David, ten cuidado con aquel matrimonio que está allí, que esos se van a tirar a la mar. Papá, esas señoras se tiran a la mar. Mira cómo están las manos. Las manos le temblaban a los dos. Efectivamente. En el primer chapuzón que dimos, ¡pum! Los dos a la mar. Tuvo que tirarse mi hijo y dos más que había por allí y sacar a los pobres para afuera, porque yo los veía que se tiraban.
se tiraban, se tiraba que se tiraron. Sí, pero yo sí que echo de menos lo que hemos comentado antes, o sea, siendo un día importantísimo para la gente de seguidores de la Virgen, esa convivencia que había en esa verbena, de eso yo me acuerdo, ¿no? Era una cosa de celebración que se perdió, nunca sabe el motivo ni tampoco lo voy a preguntar, pero aquello a mí me gustaba muchísimo porque yo sabía del trabajo, yo por aquel entonces trabajaba en el Hotel La Muralla y yo salía del Muralla y me iba a la verbena y tomaba con muchos amigos, con mucha gente, tomábamos la cerveza, una pero convivencia. También los religiosos sí que es verdad que también, claro, se han nacido, que eso es importante. Lo que yo allí en la Almadraba, antes apenas se hacían bautizos ni nada, sí. Muy poco. Y luego eso ha habido subiendo, bautizos, comuniones, alguna también se ha boda. Celebrado. O sea que... Pues sí, bueno, tenemos aquí a la Virgen, que os agradecemos también que la hayáis preparado para el programa de Ceuta Nazarena. Eduardo, ¿qué te dice la Virgen? ¿Y tú qué le dices a ella? ¿Qué le voy a decir yo a ella? Que no me diga ella a mí. Que yo estaré aquí hasta que aguante. A Eduardo le falta una frase. Que es el día 15, que es el día 16, ¿verdad, Eduardo? Eduardo, al agua con ella. Y que sea, este año son 59, vamos a por los 60 y a por 10 más. Si Dios no, si ella nos da salud, sí. Lo que haga falta, Carlos, que haga hay que falta. Mantener las tradiciones, estar ahí. Yo te digo bueno, a ti que... Encantada. Que esto de la Virgen del Carmen, el último año que lo hicieron allí en la Almadraba, lo hicieron los pescadores antiguos y pusieron en la puerta del jato un bidón de vino que ponían todos los años, con la cacharrita esa y unos vasos. Y eso lo organizaba Cristóbal Fuentes Gallardo, más conocido en la Almadraba por el Perú. Y aquel último año me dice Paquito, porque mi padre se llamaba Francisco, entonces a mí me llamaba él Paquillo. Dice Paquillo, esto que no se pierda. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, y seguirá si Dios quiere, Eduardo. María Eugenia, un llamamiento a la población para que este quinario aquí en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción pues sea tan multitudinario como el del año pasado. Bueno, pues nada, yo lo dicho, invitaros a todo el pueblo que nos acompañe, que eso nos ayuda a seguir tirando del carro y que cuento pues con todas las personas, vamos, a lo máximo. Ya comenté el martes, pues a ver si la catedral rebosa. A mí me gusta, como estamos en un programa de hermandad y cofradía, José Manuel, ¿hace falta cofradía de la Virgen del Carmen la Almadraba? Habrá que constituir algo, ¿no? Una ¿haría falta? Que... No. No, porque la cofradía se rige, o asociación, se, José rige Manuel, ¿no? Se rige por un sistema, hay una estructura, hay un reglamento. Yo creo que la Almadraba funciona a su aire, al aire de lo que la gente de la Almadraba quiere funcionar. ¿Para qué la vamos a someter a normas estrictas, a elecciones? ¿Para qué la vamos a someterle a todo un reglamento donde a lo mejor hay gente que van cambiando? No, que siga la gente y cada uno vaya funcionando como funciona, y nada más. Pero a lo mejor podríamos hacer más cosas, José Manuel, hacer... o asociación o cofradía, ¿no? A lo largo del año, no solo darle la vida. De hecho, en el libro antiguo de la Virgen del Carmen, no lo sé. Cuando se hace la capilla, se quiere constituir como cofradía del Carmen, ¿verdad? Aunque después no se llegó a constituir, Eduardo. No recuerdo. Yo es que pues, tampoco, Carlos, la verbena ni nada, yo no recuerdo nada de eso. Nosotros hemos por aquella barriada, Carlos, empecé a ir cuando me casé. Que yo vivía en la Puerta del Campo, entonces tampoco conocía mucho esa parte. Ya me casé y ya al cabo de unos años que tuve a mi hija, empecé yo a ir allí a misa a la capillita y ya nos castaron a Damián y a mí también y ahí cerca de 30 años mi hija fue monaguilla, empezó allí y ahí, pero yo no recuerdo, pero sí sé por Eduardo todo el movimiento que ahí ha habido. Pepe, ¿qué tiene esa capillita de la Almadraba? Pues mira, yo por... A Pepe lo hemos pringado también ahora nosotros ya unos sí, años por, aquí. Pues nunca, a mí nunca me ha importado, nunca, porque yo la medalla de la Virgen del Carmen la tengo desde que era niño. Es más, mi padre estaba embarcado en la línea y demás. Pero
El último domingo que se cerró la capilla, bueno, la última semana, salía mal, donde salía la lectura, pues justamente arriba estaba el boquete que cayó, o sea que me podía haber caído a mí o cualquiera que hubiese estado leyendo la lectura. No obstante, yo estoy de acuerdo con José Manuel en lo que acaba de decir de asociación o cofardía, pero también estoy de acuerdo con Eugenia, porque se pierden muchas cosas por el camino, porque el día que falten la gente que llevan esto para adelante, aquí verá qué viene detrás. Si hay más gente o no viene más gente, o se queda eso en el olvido, y si hay algo asentado con base, pues la juventud se va implicando. Continuaría y va siguiendo. Y como espero que estas sean mis últimas palabras, yo yo lo único que voy a decir es lo que digo aquí todos los domingos cuando le rezamos a la Virgen. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Pues padre José Manuel, finalizamos con usted. Un llamamiento al pueblo de Ceuta pues para esta festividad del 16 de julio. Que participen todos los años, que participen en el Quinario, y que nos encontremos en la playa de la Almadraba, como llevamos encontrándonos muchísimos años, y que sea un día muy bonito y muy feliz. Pues si tenéis algo que añadir, Eduardo, María Eugenia. Nada, lo dicho ya, Carlos, todo dicho. Que todo nos salga como todos los años. Que ponemos todo nuestro corazón y nuestro todo en ella para que todo nos salga lo más solemne posible, como se merece. Pues enhorabuena por vuestra labor y como dice Pepe, viva la Virgen del Carmen. ¡Viva! Nosotros continuamos pues en este caso con reviviendo imágenes de este junio Cristo que hemos vivido, en este caso con la procesión del Corpus Chico que organizaba la parroquia de Santa María de los Remedios.
este adelanto de los cultos en honor a Nuestra Señora del Carmen nos despedimos hasta una nueva edición de Ceuta Nazarena, la cual dedicaremos a nuestra madre y patrona, Santa María de África. ¡Feliz descanso!